Over the next 12 exciting episodes, contestants from around the world will battle it out on the track with the aim of qualifying for the chance to race the split-second elite. This band of highly trained drivers are all that stand between the contestants going home and progression to the next round. As the contestants choose which events they want to enter, aiming to earn enough credits to qualify to the Elite Championship race, bridges will fall, buildings reduced to clouds of dust, and no corner can be considered safe. Drivers, choose your events carefully, and remember to buckle up. It's about to get explosive out there. Las propuestas en cuanto a juegos de carrera son muchísimas hoy en día. Por suerte considero que estamos viendo una oleada de increíbles juegos del género con una rica gama de características para satisfacer a todo tipo de videojugadores. Algunos prefieren el realismo de un simulador como Gran Turismo y Forza. Otros prefieren variaciones de realismo con situaciones más extremas, como bien puede ser la increíble serie de Codemasters Dirt o el genial MotorStorm de Evolution Studios. También existe un pequeño subgénero mucho más clavado con las situaciones extremas y la destrucción. El mejor ejemplo que se me viene a la mente es la popular serie de EA, Burnout. Sé muy bien que si estás escuchando esta reseña es porque sin lugar a dudas eres fan de Burnout, pero déjame decirte que aunque Split Second no es tan complejo, sí es tan divertido y quizás aún más. Como todo buen juego de carreras, Split Second debe de jugarse en primera persona, ya que aunque hay la opción de verlo en tercera persona como tradicionalmente vienen por default los juegos del género, el sentimiento de ver un avión estrellarse en el camino a algunos metros de distancia de tu posición en primera persona le quitará el aliento a más de uno. Es aquí donde viene la magia de Split Second, ya que como todo buen juego de kart, el juego te obliga a derrapar. En Split Second, literalmente tendrás que derrapar para ganar, ya que al hacerlo el juego te recompensa con puntos que llenan una barra en la parte de abajo de la pantalla. Esta barra consta de tres partes. Si llenas la primera, podrás dañar a tus enemigos dependiendo de su situación. Es decir, si ellos van pasando cerca de un tráiler y tú tienes la primera barrita llena, bien podrás hacer que el tráiler se dirija directamente hacia ellos para provocar un accidente. Llena la barra completa y destruye construcciones enteras. En Split Second lo importante es el timing, ya que de no tener el timing correcto, tus enemigos bien podrían escapar de tus peligrosas trampas. Sé que suena divertido, pero no tengo las palabras para describir qué tan divertido es, sobre todo si estás jugando con algún amigo. En realidad, al igual que Blur, Split Second es un juego de kart con un skin realista, y aunque sería dificilísimo escoger entre alguno de estos dos títulos, bien puedo decir que Split Second es el juego que tiene la acción más impresionante que he visto en esta generación. Seguramente a todos los fans de MotorStorm les recordará ver una Monster Truck volando en pedazos por arriba de ti. Las gráficas del juego son increíbles, no solo en los modelos de los carros, sino también en todos los filtros que el juego tiene. Hay humo y polvo por todos lados. La iluminación te hará sentirte en una película de carreras como ningún otro juego. La presentación del juego es como de un programa de TV, con todo y sus seasons de 12 episodios. Cada episodio tiene distintos tipos de eventos para darle variedad. Uno de ellos es meterte a un canal en el cual hay varios gigantescos trailers que van tirando botes explosivos y tu tarea es esquivarlos. La música es bastante intensa, pero no es de licencia. La buena noticia es que como todo buen juego de carreras podrás usar custom soundtracks para poner tus canciones favoritas. Nada como una intensa carrera con Stylo de Gorillaz o Pearl's Girl de Underworld. En fin, recomiendo este juegazo a los fans de Pure, Mario Kart, Burnout y MotorStorm. Seguramente se llevarán una grata sorpresa al encontrarse con uno de los juegos de carreras más impresionantes de la generación. Es por eso que le vamos a dar un score de 8.5. Yo soy Asher y nos escuchamos en la próxima.